Procesamos una corona o cómo trabajamos una corona de Navidad adentro en la bodega con el personal que tenemos. David está poniendo piñas, él se encarga de ponerle lo que es la piña a cada corona. Es lo que ellos hacen acá afuera. Esta es la corona más común, que es un terminado de 22, es un aro 12. Esta está lista para ya ponerla en la caja, en la raca, a como sea la orden donde tienen que ir. So, esta va en una raca, esta es la más común. So, esta ya es una corona, ya está lista para ponerla en la puerta de la casa, de la oficina, de donde guste ponerla. So, esta corona tiene material novo, el amarillo, que es lo más conocido como amarillo, para que se nos sea más fácil, juniper, y esta le llamamos piña. Mucha gente lo conoce como piña, como cono, coin pine, que le dicen. Entonces esta está terminada, esta medida es la más común que hacemos, que procesamos. So, esta va empaquetada en esta caja. Y en esta caja le caben 10. Van 10 coronas en una caja y luego termina en esa paleta. Así, lista para el troque a donde tenga que ir. Ay. La base donde ya están las coronas, y esto está listo para la tienda ya. Está esperando para cargar y estamos cargando esto mañana en la mañana. Solamente hay tres personas que lo hacen. Y estas, hago yo.
somos un grupo muy unidos, tenemos órdenes, como por ejemplo de hoy, en 2 semanas es cuanto más salen todas las órdenes. So, estamos bien ocupados, mucho movimiento, so, a veces tenemos que trabajar hasta sábado y domingo, so, contamos con el apoyo del equipo, de la gente, pues. Creo que la mayoría de ellos están contentos, les gusta, so, aquí estamos. Último día viene aproximadamente como el último día de noviembre, es cuando la mayoría ya vamos descansando. Ya se queda nada más el equipo para un equipo chico de 10 personas, 8 personas a limpiar y a guardar otra vez todo el equipo. Estas mesas, tenemos una otra bodega allá. Allá tenemos todo el equipo, mesas, alambres, como estas son las bases, como esta es la base del bastón, la base, o sea, tenemos acá, hay mucha base de Corona. So, todo ese equipo va atrás. Es una historia muy larga, ¿no? De hace muchos años. Pero lo más importante es que yo aprendí a hacerlas y es algo que me gusta. O sea, me llama, pues, eso de hacer, de estar. Y lo más importante también es que trabajé con personas que saben hacerlo. Entonces, platicando con Ezequiel, dijimos, pues, podemos hacer algo más grande de lo que yo sé hacer, y conocemos a gente, conocemos a persona que trae hace esta producción. Entonces, ¿por qué no intentar algo que yo ya sé, algo que conozco, algo que me, una inquietud de hacer algo así? Se nos dio poco a poquito y aquí estamos. Pero en lo personal me encanta trabajar en lo que es la de las coronas. Entonces es algo que yo aprendí. Y me gusta enseñarlo, me gusta que la gente aprenda. So, quiero decirle también que es un trabajo pesado. So, la gente que sabe hacer este trabajo, es trabajo pesado. So, el hecho de que trabajemos en una bodega no quiere decir que no nos cansamos o que el cuerpo no siente eso, ¿no? Sí, siente la mano, usamos la tijera todo el día, usamos el martillo todo el día. A las personas que ponen la piña también, el alambre para amarrar la piña en una corona. No es trabajo fácil ni sencillo, pero ahora estamos haciendo una producción muy grande que tal vez al principio nunca imaginamos que íbamos a hacer cantidad de piezas, pero aquí estamos y hemos contado con el apoyo del grupo que nos ayuda a hacer este proceso, a hacer este trabajo. Entonces estamos haciendo cada año un poquito más y más de coronas. So, es un tiempo especial, el tiempo de Navidad, so, que cada familia pueda tener una corona de Navidad en la puerta de su casa, de su oficina, de su negocio, de cualquier parte, ¿no? Donde esté. ¿Qué le diría a esa gente que tiene una inquietud para hacer algo? Creo que todo el ser humano está capacitado para hacer algo. Yo reconozco eso en cada persona. So, el hecho de estar en esta tierra, creo que somos privilegiados, más de estar en este país. Entonces, si hay alguna persona que tenga una inquietud, lo más importante es encontrar, buscar a las personas que están dispuestos a ayudar y a enseñar. Entonces, si usted quiere aprender, tiene una inquietud, puede buscar y encontrar a esas personas que están dispuestos a enseñar y aprender. Entonces, para mí lo más importante es creer en uno mismo, que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer o lo que a ti te gusta hacer. Entonces,
nada más de quedarte ahí, no nada más es de quedarte ahí y decir, pues me gustaría, pero si no intentas, entonces no se construye, ¿no? Porque a todos nos gustaría hacer algo, pero si no intentamos o no buscamos, pues no se logra. Entonces hay que buscar y echarle ganas y para adelante, todo puede hacerse. Gracias por haber visto nuestro video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y también puedes ver nuestros videos acá. Nos puedes seguir en todas las redes sociales con el hashtag Elemento Latino. Hasta la próxima.